Saludos a todos desde la brasileña ciudad de Belo Horizonte. Este es el Estadio Mineirão, casa de dos instituciones del fútbol, el Cruzeiro y el Atlético Mineiro. Y esto es Cruzeiro contra León. Saludos y bienvenidos sean todos ustedes. En los comentarios hoy, Luis García, en la narración, Cristian Martinoli. Mi queridísimo público, aquí andamos otra vez. Aquí vamos el señor Martinoli y un servidor, el doctor García. Esperemos que nos divirtamos. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego empezar el partido. Ni se esperan. La juega y filtra el balón. Esto termina en gol seguro. Le pegó por encima del arco. Sergio Busquets tiene un largo trazo hacia adelante. Pase largo al hueco. Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. Manolas. La juega dentro del área, hay peligro. El desafío es muy injusto, pero hay falta. Le echa la bronca al árbitro y tendrá que cuidarse. Creo que el árbitro ya le dijo que o se calma o se atiene a las consecuencias. Intenta un pase raso al espacio. Despeje larguísimo del portero. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Este es un placer absoluto. Matic la juega y filtra el balón. Ese disparo nos dejó perplejos, doctor. Intentaron sorprender por abajo. Buen disparo a ras de pasto, justo en donde los porteros más sufren. Me gusta la forma en cómo están jugando, ¿eh? Están metidos en el partido y los remates a gol han ido en aumento. Mané. ¡Qué gran pase largo! ¡Impresionante disparo! Hizo un buen esfuerzo en esa volea, pero no pasa nada. ¡Pero qué bien le pegó! La presión se siente, el ataque ha sido agresivo y con intención, pero han fallado ya tres disparos. Sigue avanzando, le pega a portería. ¡Qué golazo, doctor García! Remate muy instintivo. Una vez que estás dentro del área, tener el temple para finiquitar la jugada es lo realmente importante. León toma la ventaja, 1-0. Sin duda son los reyes del partido, pero un gol puede convertirlos en bufones. Sterling le envía larga. Y ahora ya tiene la pelota. Abre la defensa con este pase al hueco. Y ahora tiene Mané. No, perdió frente a Sergio Ramos. Pelota al hueco, qué bien la vio. ¡Qué toque tan malo! Según el color del cristal con que se mire. Los fanáticos, señor Martinoli, se lo quieren merendar. Esto demuestra que hasta los profesionales se pueden equivocar. ¡Qué forma de desperdiciar un ¡Atención con el disparo! ¡Lo hizo! Este grandísimo rompimiento que termina en gol es un ejemplo de manual de cómo se debe jugar a la contra. Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados. Todavía andaban celebrando el gol y les empatan el partido. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. ¡Mané! ¡Uy, qué cerca se quedaron! Por poco entra la pelota en el palo izquierdo. Fue un buen intento. Quizá merecía más. Un pase fuerte hacia adelante. La desliza a través de la defensiva. ¿Dónde diablos está la defensa? Y le pega portería. ¡Está dentro! Han conseguido la delantera tan deseada.
Los dos nos exhibieron que se entienden a la perfección. Una pared ejecutada como los mejores. Están ganando por la mínima diferencia. ¡Metió el disparo! ¡Lo consiguió! Realmente están metiendo mucha presión. Imposible que la jugada terminara de manera distinta. Es innegable que hubo suerte, pero también es lo bueno de jugar con la presión a tope. Tarde o temprano llega la oportunidad. Se vuelve a poner en juego el balón por una diferencia de 2 goles. ¡Lukaku! Esa jugada ni el portero se la esperaba. Sterling. Inicia una carrera por la banda izquierda. Pase despacio por arriba de todos. Thiago Silva. La maneja en largo. Intenta un pase raso al espacio. Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. Y va para adelante. Sergio Busquets. La patea hacia adelante. Busca un compañero. Recibe el balón. Se la agarró sabroso. ¡Qué golazo! Superó la defensa con limpieza. La definición perfecta. Solo hay un gol de diferencia. Esta anotación modifica totalmente el encuentro. Momento de ir por el empate. Hamsik. La juega a la derecha. Y acaba bien el pase largo al espacio. Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque. Qué desperdicio. Balón largo por arriba. ¡Qué chulada! Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Así que vimos 5 goles en esta primera parte. 3-2 en el marcador. Juegazo. Suena silbato y comienza la segunda parte. Sterling. Ojo con esta impresionante carrera. Quieren tirar un centro desde aquí. Matic. Pelota bien jugada. ¡Qué cabezazo bestial! Y la ganan de vuelta. Dispara desde aquí. Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. Doctor, por favor, a caballo dado no se le miran los colmillos. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. ¡Fierrazo descomunal! Uno más, señoras y señores. Ahora están arriba por 3 y parece que el partido está liquidado. Una vez que retomaron la posición, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra.